¿Usted ha recibido llamadas de números desconocidos en el que el principal tema de conversación son las tarjetas de crédito? Me llamaron al celular y me dijeron que por tener buena vida crediticia me había ganado un premio. Me llamaron, yo le dije, señorita, yo estoy ocupada, estoy aquí, yo estoy laborando, pero mire que le conviene, que era una póliza. Entonces yo les dije, no la necesito. Muchos denunciantes dicen haber reaccionado de la misma manera, pero aún así, la compra fue cargada a su tarjeta. Se deja uno de comer un pedacito de carne porque tiene que pagar cosas que le sacan a uno a las malas. Llamadas en las que los asesores se ganan su confianza, según los denunciantes, verificando los datos privados del titular de la tarjeta de crédito. Me pregunto, en primer lugar, ¿por qué todas las personas tienen acceso a saber quién tiene tarjeta de crédito? Hay decenas de colombianos que dicen ser víctimas de vendedores que cierran su compra con información falsa, haciéndose pasar, según ellos, por funcionarios bancarios o aliados de entidades financieras. Por ser usuario, por tener tarjetas Visa y Mastercard con esa franquicia, ellos tenían mis datos. Pedimos explicaciones a las empresas señaladas. ¿Por qué la insistencia de que ellos tienen que llevar la tarjeta a crédito? Yo le vendo a quien pueda comprarme financiado mi servicio. Séptimo día se adentró a los famosos call center denunciados para dejar al descubierto cuáles son sus estrategias de ventas. Comprobamos que los datos personales y financieros de varios colombianos están en manos del mercado negro. ¿Dónde puedo conseguir base de datos? De todos los bancos. ¿De qué otra manera puede estar en riesgo su tarjeta de crédito? Buenas noches. Si usted tiene una tarjeta de crédito, la denuncia de esta noche le va a interesar. Hay empresas inescrupulosas que llaman presentándose como aliados de los clientes o incluso como trabajadores de bancos. Y su intención es clara, sacar su número de tarjeta y las claves. Para lograrlo, ofrecen seguros y membresías con engaños. El número de víctimas crece y en este momento hay varias empresas activas. Ahora conocerán una de estas empresas. Para ganarse su confianza, le dicen que por su buen comportamiento crediticio va a ganar un premio que debe recoger en una sala de ventas. Estando allá, las personas son condicionadas a llevar su tarjeta de crédito para reclamar los premios para que luego terminen comprando sus productos, según sus clientes, con engaños. Muchos están cayendo. Angélica Barrera investigó esta modalidad de estafa. Para muchos, contar con una tarjeta crédito es necesario por diferentes razones. Abrir vida crediticia. Cubrir alguna necesidad en un momento dado. Te sirven, te ayudan a ganar tiempo. También hay quienes consideran que las tarjetas de crédito requieren de especial cuidado. No dimensionas que esto te puede traer problemas más adelante, que personas inescrupulosas pueden tomar tus datos, hacer lo que quieran con ellos, embaucarte. Doris Pita, Claudia Bueno, Oscar Castro, Viviana Pavalló. No se conocen entre sí, pero tienen varias cosas en común. Todos viven en Barranquilla. Durante años han tenido buena vida crediticia y todos tienen la misma denuncia por hacer. Una estafa que se está llevando en el momento por una empresa a través de las tarjetas de crédito que manejamos. Se refieren a MasterSale. Soy víctima porque ellos me llamaron a mí diciéndome que me había ganado unos tiquetes aéreos ida y vuelta al destino nacional que yo escogiera, que ellos tenían que corroborar que yo tuviera una tarjeta de crédito activa. MasterSale es una marca que vende membresías para recibir descuentos en restaurantes, aerolíneas, hoteles, entre otros. Y dicen que las franquicias de las tarjetas de crédito los patrocinan. Por eso es que pueden entregar esos regalos sin ningún tipo de compromiso comercial entre la compañía y el usuario de la tarjeta, como queda demostrado en esta llamada suministrada por uno de los denunciantes. Es un beneficio a la hora de usted acercarse, no lo va a comprometer económicamente ni comercialmente con nosotros, por ser una degustación de nuestro propio servicio,
Sin embargo, quienes denuncian aseguran que una vez se acercan a reclamar el regalo, son persuadidos con información engañosa para que adquieran membresías muy costosas, que son cargadas a su tarjeta crédito de manera automática. Ana Luisa Maestre es la mamá de Viviana y la acompañó el día que conocieron a Master Sale. En 5 minutos lo envolvieron a uno, quitándole plata que deja uno de comprar otra cosa que sí necesita, y vienen unas personas a quitarle 2 millones de pesos de una. ¿A cuenta de qué? De esta compañía Master Sale hemos recibido varias denuncias en séptimo día de diferentes ciudades, principalmente Barranquilla y Medellín, con los mismos argumentos. A la hora de acercarse no va a comprar absolutamente nada, nuevamente le repito. Escuchemos. En este punto de la llamada que reciben los denunciantes, dejan constancia que los trabajadores de Master Sale se presentan como aliados de las franquicias de las tarjetas crédito. No certificar titularidad de cualquiera de los logotipos que nos patrocinan en modalidad crédito. Puede ser Visa, Master, Cardano, en América, fuera de esto, o Olímpica. Claudia recibió una llamada como estas el 30 de noviembre de 2018. Según Claudia, le colgó a la vendedora, que se presentó como Paula. Me generó desconfianza, no le presté mucha atención. Pero ella le habría insistido unas 3 veces más. Todo sucedió el mismo día. Volvió a llamarme que sí podía ir. Entonces yo ya la niña empezó a comentarme que ellos, como empleados de Master Sale, les daban una beca por, lógicamente, convocar a las personas y por su asistencia. Yo, muy dudosa, le dije que iba a ver si podía. 2 horas después no recibió llamadas, sino estos mensajes de texto. Recuerde los requisitos: mostrar el logotipo crédito que lo patrocina, Visa, Master, American Express, Diner, para que le hagan la entrega de sus tiquetes de manera gratuita. Claudia aún no estaba convencida de ir. Nunca le regalan uno nada, o sea, costo 0 pesos, no regalan nada. Pero Paula, la trabajadora de Master Sale, le mandó otro mensaje. Me decía que yo me pusiera la mano en el corazón y que le ayudara con el tema de la beca. Esta es la prueba de que fue así. No me falte, se lo pido con todo mi corazón. Está en riesgo mi beca si usted no se acerca. Bueno, la ayudo y de paso veo a ver qué es lo que es. Quién sabe si sea de verdad que me gané algo, porque en realidad pues tengo tarjeta. Preguntaron por mí, o sea, me dijeron el nombre. Óscar Castro dice que el pasado 1 de febrero lo abordaron de la misma manera. Me robó prácticamente. Sentí más bien solidaridad con la muchacha. Para mí no era ningún esfuerzo poderle colaborar en esa parte. Yo no iba a perder nada, supuestamente. Doris recibió la llamada ofreciéndole el regalo el 28 de diciembre de 2018. Aunque por el uso de mi tarjeta de crédito, bueno, fue por una compra que hice hace un mes. Salimos favorecidos en mi ignorancia, pensé eso y lo creí. Viviana pensó que era un estímulo a su puntualidad. Yo la pago antes de la fecha que me corresponde el pago. El caso es que todos en diferentes fechas atendieron a la citación. Ella le dice que si traigo las tarjetas. Yo le digo, no, yo no manejo varias tarjetas, siempre me centré en una sola. Pero revise, de pronto sí tiene más tarjetas. Yo no tengo más tarjetas. Bueno, entonces solamente podemos darle una sola boleta, por decirlo así. ¿Boleta para qué? Era una rifa de una moto, unos bonos por 2 millones de pesos en ropa. Viajes. Es el protocolo de la compañía. Incluso desde Medellín nos mandaron este video que así lo demuestra. Los recibe una primera persona que les entrega el premio. No son unos tiquetes, como les dicen inicialmente, sino un bono para reclamarlos. Y luego de eso sí hablan de un sorteo. ¿Se participa con alguna de estas franquicias? ¿Con qué franquicia se ha participado? Con la Visa. Mira la tarjeta. ¿Está activa? No, sí, 0919. Perfecto. Recuerda que no debe estar bloqueada. ¿Dónde está bloqueada? No, hasta el momento no. Después pasan a otro asesor, quien es quien les pide la tarjeta crédito. Una pregunta acá, las tarjetas, ¿me las puedes comprar, por favor? ¿Solamente esa fue la que trajeron hoy? Sí, solamente esa. La señora no trajo acá, ¿no? No. Pese a que le dicen que no tienen más tarjetas, la vendedora insiste. Sí, entre más tarjetas de crédito tenga, más posibilidades tienen de ganar. La mayoría, como Claudia, ocultan que realmente tienen más tarjetas por desconfianza y porque solamente esperan que le entreguen su regalo. Me trae el bono de los tiquetes y anotan los 55 mil pesos que yo debía pagar. Un regalo, pero lógicamente el tema de impuestos sí debía asumirlo yo.
Después de que reciben el premio, empieza la charla en la que supuestamente les explican de qué se trata Master Sale. Sacan información de nosotros, de nuestras familias, pero nunca nos hablan de lo que es esta empresa. Cuando argumentan que se tienen que ir porque ya es tarde, empieza la venta. Empieza a hablarnos de su empresa en 15 minutos, luego traen otra persona, dice, no, ella es mi jefa, te va a decir más sobre el tema. Es ahí cuando le ofrecen una membresía de 1 a 3 años que tiene un costo de 1.800.000 a 3.500.000 pesos. Al pagar esto tendrían un beneficio, asegurar que cada vez que visite algunos hoteles, aerolíneas o restaurantes reciban un descuento y así no tener excusas para realizar sus sueños. ¿Qué les gustaría ganar? ¿Paquete turístico nacional, internacional o un crucero? Un crucero. Después de que le apuestan a las ilusiones de los dueños de las tarjetas de crédito, les dicen que si firman contrato recibirán más premios. Era 3 años y costaba 3.500.000, te daba un tiquete aéreo que podía escoger 3 destinos, Cancún, Aruba o Punta Cana. Otro bono, Colegio Cafetero o Santa Marta. Y una cena para 2 personas. Pensó, es un buen negocio. Con eso prácticamente recuperaba la inversión inicial, así que se animó. Ellos se llevan la tarjeta de crédito para hacer el pago. Yo no pedí el datáfono. Y te llegan ya con los documentos para firmar ya después de que han hecho la transacción. Claudia quedó con una deuda de 3.500.000 pesos a 24 meses. Oscar con una deuda de 3.400.000 pesos a 36 meses. Viviana y Doris quedaron con una deuda bancaria por 3 años. Casi 2 millones de pesos tiene que pagar cada una por su membresía. A Doris le pasó algo en particular. En ese momento yo tenía un saldo de 700.000 pesos nada más en la tarjeta. Entonces yo les dije, ¿cómo es posible? O sea, que ellos me hayan podido hacer esa transacción de 1.800.000 cuando yo solo tenía un saldo. No, y ahí la respuesta del banco es, no, es que hay unas personas que les da el banco un sobregiro por tener buen manejo de su tarjeta. Pensaban que el pago lo podían hacer directo a Master Sale. Como si debitaran mensual esa plata. Y no es así. Ellos hacen la compra total del paquete. O sea, uno queda endeudado con el banco. Apenas se hace la transacción, Master Sale recibe el dinero. Ya ellos tienen la plata completa de esa membresía. Pero usted sabía que era lo que iba a firmar, porque le pasaron los documentos para leerlos. No es como que si quiere vaya y siéntese, revise, no. Ellos te van hablando mientras tú vas firmando todo. Precisamente, adicional a ello. Hablamos con un ex trabajador de Master Sale, a quien llamaremos Alberto. Él dijo que ser distractor a la hora de la firma del contrato es una función dentro de la empresa. Hablándole de la familia y con música relajante, que eso endormece a las personas. Y ahí es donde se llevan las tarjetas hacia las oficinas de ventas. Hay que dejar algo claro. Todos firmaron. Oscar, Viviana, Doris y Claudia. Ninguno fue suplantado en una compra con su tarjeta de crédito. Uno asume como que esa parte de responsabilidades porque ellos no te están obligando. O sea, ellos utilizan su forma de persuadirte, ese manejo en ese tiempo en la que tú después es que reaccionas. En séptimo día hablamos con las franquicias crediticias y desmintieron ser patrocinadores de Master Sale. Entonces, ¿por qué en un primer acercamiento con sus posibles clientes les piden esto? Vamos a certificar titularidad de cualquiera de los logotipos que nos patrocinan en modalidad crédito. Puede ser Visa, Mastercard, Dine, en América, fuera de la ESO o Link. Sí, entre más tarjetas de crédito tengo, más posibilidades tienen de ganar. Doris se pregunta cómo Master Sale se enteró que era usuaria de tarjeta crédito y de dónde sacaron los datos para comunicarse con ella. Esa misma pregunta se la hizo a la empresa. Toman tus datos de la base de datos después de que tú haces las compras con las tarjetas de crédito, que eso queda en una base de datos donde ellos pueden tomar esos datos y utilizarlos. Ellos manejan 2 bases de datos. En la oficina lo llaman bases de datos calientes y bases de datos frías. Las calientes son las que captan en los centros comerciales a personas que visitan los establecimientos comerciales. A cambio de unos regalos que usted recibiría. Supuestamente de entradas a cine y de cenas gratis. Ahí usted deja sus datos. Le preguntan si tiene tarjeta crédito, aunque no le pidan el número. Las bases de datos frías son las que le compran a los bancos. ¿La compra? Sí. ¿A usted le consta? Sí. Muchas veces vi donde ciertas personas que trabajan en bancos le mandan la información de las personas que tienen tarjetas de crédito. De ser así, los directivos de Master Sale tendrían que dar explicaciones porque esta no es una práctica legal. En Colombia,
La ley no permite que se compren bases de datos bancarias con otros fines comerciales. Tienen que respetar su derecho a la protección de datos. Mientras ellos se dan su vida de lujo, porque sean una vida llena de lujo, las otras personas que les han robado sufren porque esa plata les hace falta. Las personas que compraron la membresía, según ellos, con publicidad engañosa, una vez les cargaron a sus tarjetas las millonarias deudas, decidieron hacer efectivos sus premios. Claudia fue por su tiquete. Pues eso no se respetó. Yo terminé cancelando más de 250 mil pesos por ese tiquete aéreo, el que era regalado. Me presenté con una cotización en donde el mismo tiquete me costaba inclusive menos. Me engañaron. Pero para evitar sacar conclusiones aceleradas, fue a efectuar el bono de cena, que era parte de los regalos de Master Sail. Otra vez, no fue lo que ellos me plantearon. Todos denuncian lo mismo y además dicen que se dieron cuenta que ser afiliados a Master Sail no les daba descuentos adicionales como prometían. Tenga tarjeta o no tenga tarjeta, aquí se le da el 10% de descuento. A los dos días después de que vi que hicieron ellos la transacción por el valor total a mi tarjeta de crédito, les mandé un correo pidiendo la cancelación de esta membresía. Nunca obtuve respuesta de ellos. Claudia, Oscar y Viviana hicieron lo mismo, pero a ninguno le aceptaron su retractación, a la que tienen derecho por ley, si lo hacen en un periodo de 5 días hábiles. Les respondieron con diferentes argumentos. Entonces le dije, bueno, ya me toca actuar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y colocar la respectiva denuncia en la Fiscalía, que ellos se encarguen de esclarecer qué fue lo que pasó. Investigaciones que están en proceso. Claudia, quien viaja muy seguido, sigue haciendo cotizaciones con la empresa pese a que no está satisfecha con el servicio. Uno está muy expuesto a este tipo de estafas, a este tipo de engaños. Este tipo de empresas que utilizan esos argumentos saben cómo llegar a la gente. Los otros dicen que se han abstenido de solicitar cualquier tipo de cotización, esperando que algún día alguien logre recuperar su dinero. Esa plata la queríamos y la teníamos destinada para comprarle el camarote a nuestros hijos. Ahora lo único que tienen son deudas y cada mes tienen que pensar en la cuota. Qué feo estar recibiendo cada 2 días la llamada del banco, cuál es el motivo por qué no ha pagado. Cada gasto tengo que anotarlo en un cuaderno para que no se nos pase de ahí, porque no tenemos la posibilidad ni siquiera de poder salir con los niños un rato porque no nos podemos dar ese lujo ahora. A continuación verán cómo responderán los directivos de Master Sail frente a las denuncias. Además, conocerán otra modalidad, supuestos call centers que engañan. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral tarjetas de crédito. ¿Es esa una práctica ética? Si al cliente se le toca el corazón, él finalmente es quien decide si esas palabras que buscan ese objetivo lo ablandan hasta tal punto que tiene que sacar un dinero de su tarjeta para colaborarle a la niña. Cada vez más gente, estando en su casa o en el trabajo, reciben llamadas telefónicas supuestamente de entidades bancarias para ofrecerles seguros. Muchos de ellos dicen ser víctimas de estafas a través de esa modalidad. Pero ¿quiénes son los que llaman? Séptimo día, se adentró con cámaras escondidas a uno de los call centers denunciados para mostrarles a ustedes cómo operan. Pero antes verán cómo responde Héctor Castaño, representante jurídico de Master Sail, frente a las denuncias que hicieron quienes dicen ser sus víctimas. Así continúa la investigación de Angélica Barrera. Quienes han denunciado a Master Sail por sentirse engañados en el momento que le ofrecen un premio por su manejo de tarjeta y que todo termina siendo una venta de una membresía, pues esperan respuesta por parte de los directivos de esta compañía. En Barranquilla, en las oficinas administrativas de Master Sail, encontramos a Héctor Castaño Molina, quien se presentó como asesor jurídico de la marca Master Sail. ¿Ustedes les dan becas a sus trabajadores por cada persona que venga? No. ¿O por unos puntos? No. Yo le puedo mostrar perfectamente. Mire, la presencia de usted es de suma importancia. Está en riesgo mi beca si usted no se acerca. Atentamente, Paula G., una trabajadora suya. Bueno. Y muchas de las personas que, llegan con esos argumentos. Y fíjate que puede ser una estrategia válida. ¿Es esa una práctica ética? Si al cliente se le toca el corazón, él finalmente es quien decide si esas palabras
que buscan ese objetivo lo ablandan hasta tal punto que tiene que sacar un dinero de su tarjeta para colaborarle a la niña. Alguien que trabajó acá manifiesta que esos datos muchas veces son comprados a los bancos. ¿Qué hay de cierto en eso? No tengo conocimiento de que esta mala práctica se realice. Asegura que esos datos los recolectan en los centros comerciales en formatos como estos y que las personas refieren también a un amigo. Pero quienes lo denuncian no recuerdan que nada de esto haya sucedido antes de la firma del contrato. ¿Y quién garantiza que esos datos que son registrados ante la superintendencia no son radicados después de que ellos firman el contrato? No tengo una explicación puntual porque no manejo esas fechas de memoria. Podemos buscar en una base de datos ahorita. Pues si es necesario, lo hacemos. Aún estamos esperando que nos la enseñe. Y frente a los bonos que no comprometían comercialmente a los usuarios de las tarjetas crédito. ¿Eso es un premio o forma parte del contrato? Si la persona que es beneficiario del bono logra pasar a la etapa subsiguiente, que es la etapa del vínculo contractual, claro que sí, le vincula los bonos que recibió. Como le sucedió a Claudia Bueno, que no pudo retractarse de su contrato porque reclamó su bono regalo. ¿A usted le parece eso justo? Aquí no podemos hablar de justo o de injusto. Hablamos de puntualmente qué indica la norma que me está citando. Pero Óscar Castro no entiende por qué razón a él tampoco le aceptaron su derecho de retractación en los 5 días hábiles a los que tiene derecho, si él no reclamó ningún regalo. Autorizó a realizar reserva y pago del bono de alojamiento a mi nombre. Déjame ver el recibo en el que se ve que efectivamente ustedes le pagaron ese dinero al lugar donde se hizo la reserva. Los recibos no están, están en una seta de comprobantes de egreso. Pues como ustedes tienen una carpetica por cada uno para poder mirar no, que efectivamente... en este caso, ¿a recuerda, qué hotel se lo pagaron? Puntualmente, no tengo conocimiento. Nunca pudo comprobarse que ese pago fue realizado. Tampoco pudo negar que el no aceptarle el derecho de retractación de Viviana fue algo injusto. Pero ella sencillamente no quería seguir con el contrato y estaba entre los días... Por eso, si demuestra que está dentro de los días, la empresa está obligada. Miremoslo de una vez, eso es fácil. Esto... Usted tiene ahí un calendario. Venga, lo miramos de una vez. O sea, 5 días hábiles después de... Después de celebrar el contrato. Si lo firmó el 9, eso quiere decir que tendría hasta el 16 para que fuera el día número 5, ¿cierto? Ok. Entonces, si está dentro de los días, ¿hay posibilidad de que a ella le devuelvan el dinero? Claro que sí, la empresa está obligada a hacerlo. Pero hay otro tipo de denuncia, muy grave y cada vez más común. Eso no cae en la red fácilmente. Personas que llaman a vender seguros jurídicos, médicos, educativos, entre otros, por teléfono todos, haciéndose pasar por funcionarios de bancos que entregan beneficios por ser usuarios de tarjeta crédito. La señora María Moreno tiene 69 años, es pensionada. Pero aún así sigue trabajando en el servicio doméstico para cumplir con las deudas que tiene en los bancos. Todo marchaba bien en su vida hasta el 5 de junio de 2017. Cuando recibió una llamada de alguien que le dijo que era de Mastercard. Aló. Franquicia de su tarjeta crédito. Que era una póliza, que si se me dañaba algo en la casa venían y me lo arreglaban. Le dije, señorita, estoy ocupada. Le colgué. Pero le volvieron a insistir. Se presentaron que eran de élite, que me ofrecían un seguro. Le confirmaron unos datos a los que solo tienen acceso en los bancos, lo que le dio confianza. Su tarjeta termina en tanto, ¿usted me puede dar los otros dos números? Claro, yo como una tontica, entonces uno sale dando los números. Después de que ella dio los números de seguridad de su tarjeta, le dijeron que era un servicio que valía 9.800.000 pesos, pero que por tener ella la tarjeta crédito le iban a rebajar el 90%. Solo tenía que pagar cerca de 900.000 pesos. Me cobran mensualmente 24.000 y algo. Y que eso era para 36 meses. Entonces yo les dije, no necesito. Fue cuando yo les colgué. Pero ahí no paró todo. Al cabo de 10 días llegó el cartoncito ese de Élite. ¿Lo dejamos por ahí? No se leyó. La señora María pensó que de Élite Asistencia seguían insistiendo con la publicidad. Pero no más. A los 6 meses que fue a su banco, se llevó una sorpresa. Me dijeron, tiene una deuda de 899 mil pesos. Le dije, ¿de qué? Me dijeron que era de Élite.
Ella buscó de nuevo la carpeta que había guardado y se dio cuenta que en realidad era un contrato de servicios y que quien lo había firmado era el señor Diego Fernando Lince. Inmediatamente llamó a hacer el reclamo. Entonces ella me dijo, sí, si no paga la mandamos a TACrédito. Recibimos decenas de denuncias como esta en Séptimo Día. Tiquetes aéreos o terrestres o ciudadanos con particular. Él es uno de los vendedores de Élite Asistencia. En Séptimo Día quisimos verificar si desde el call center realmente venden sus seguros engañando. Esta empresa opera desde Manizales. Y hasta allá llegó el equipo de Séptimo Día. Al llegar a las instalaciones, tienen otro nombre, Élite Destinos y Soluciones SAS, una razón social del mismo Diego Fernando Lince. Una productora del programa estuvo algunos días al interior de Élite Asistencia recibiendo capacitación de cómo vender. Fue el mismo representante legal Diego Lince quien la recibió. Hola Diego, un placer. Gracias. Pero recuerde que Bancolombia también tiene Visa y Master. Quien le da la capacitación es la encargada de calidad de la compañía, quien debería controlar supuestamente que la venta se realice de la manera más clara y ética posible. Necesitamos saber el cupo de la tarjeta de crédito. Vale. Si tiene 2 millones y debe 1.800.000, no sirve. Le deja claro cuáles son los datos claves que necesita para efectuar la venta. El número de la tarjeta de crédito. De vencimiento. Realmente lo que necesitan es confirmar los datos porque en realidad ellos ya tienen esa información en su mano. ¿De todos los bancos? Banco Agrario. Algo evidentemente ilegal, porque los datos que usted como cliente de un banco entrega a la entidad financiera no tendrían por qué estar en un call center de ventas. Pero es que para este tipo de mercadeo que se realiza es clave poder contar con esa información para poderse ganar la confianza de su cliente. ¿Qué se le entregan a usted, señor, por cumplir las especificaciones de la tarjeta de crédito? Su tarjeta me verifica el sistema Visa de Banco Agrario. ¿Ya la documentación a usted se la envió o aún no? Son muy descarados, muy atrevidos. Ligia Gaviria, de 80 años, vive en Pereira. La mayoría de los denunciantes de Élite Asistencia son de la tercera edad. ¿Quién la llamó? Colpatria de Bogotá, me dijeron muy clarito, me acuerdo que eso sí me dijo. Dice que a ella no la llamaron para venderle servicios, sino para preguntarle si estaba recibiendo todos los documentos de su tarjeta crédito, porque iba a recibir unos beneficios. El portafolio sobre las asesorías financieras que la compañía todas sus cartas de tarjeta de crédito viene entregando por usted cumplir las especificaciones del titular con ley de tarjeta Visa o contrario. Como le dice este hombre a todos los usuarios de las tarjetas crédito que llama. El sistema genera la llamada para hacer la entrega del portafolio. La llamada dura varios minutos y nunca le dicen al titular de la tarjeta que es una venta, pero sí le confirman todos los datos. Me dijeron, usted es doña Ligia Gaviria, le dije, yo sí. Y usted, el número de la cédula es este, le dije, yo sí. Y el número de la tarjeta es esta, entonces yo le dije, yo un momentico, yo la busco. Y la miré y le dije, yo sí, ese es el número. ¿Y eso le dio confianza? Claro, yo confié que era de Colpatria. El momento cumbre para los vendedores es sacarle la clave de verificación de la tarjeta a su dueño, con la que pueden hacer todas las transacciones que se requieran. Para finalizar con éxito el proceso de titularidad, dándole vuelta a su tarjeta, o sea, en la parte de atrás, usted va a encontrar en un recuadro blanco 3 dígitos más, que es el número de sucursal, que tiene su tarjeta. ¿Qué le registra bien ese recuadro blanco? 7-9, perfecto. El proceso de titularidad ya fue exitoso, ya fue entonces en este caso tomar su tarjeta de crédito y guardar. Después de esto le dicen que van a recibir una carpeta de beneficios y seguros. Y según la señora Ligia, esta documentación sí llega. Una carpeta sí, entonces yo la guardé. Al igual que la señora María en Bogotá tampoco leyó. 7 meses después de la llamada, necesitó hacer una compra con su tarjeta crédito para su carro. Me dijo el muchacho, pero oiga señora, usted aquí debe 1.000.000 y pico. Y yo, no, si es que yo no sacaba nada. Entonces dijo, pues entonces vaya y hace el reclamo en Colpatria, allá donde sacó, donde tiene la tarjeta. Y yo ahí mismo me fui. Y en el banco le dijeron que la compra había sido cargada por Élite Asistencia. La señora Ligia revisó los papeles y se dio cuenta que el contrato estaba firmado por el mismo Diego Lince. Le dije yo, señor bendito, ayúdame, dame paciencia, dame fortaleza. Pero no solamente abogó a la justicia divina, sino que también demandó ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La paciencia que le pidió a Dios le ha servido para esperar alguna respuesta de la entidad, porque su investigación sigue en proceso. Y la fortaleza para trabajar duro y así pagar la deuda con la que quedó en su banco.
No, ese fue el primer recibo que le llegó. De 200 y pico, fue el primero que pagué. Me haga la cuenta cuánto llevo ahí. Los funcionarios de Élite Asistencia se presentan de diferentes maneras. Buenos días. Otra es Colombia Red 365. Al ver esto, la productora de Séptimo Día quiso salir de la duda antes de que la pusieran a marcar. ¿Y cómo me presento? Y con esa misma instrucción, ella misma entrega una base de datos bancaria. Esta es Bancolombia, vale, Express, listo, vale. Quien ellos piensan que es su aprendiz, empieza a marcar, presentándose con el nombre de la empresa que la misma encargada de calidad del servicio le dio. Aló, buenos días. Le habla el ejecutivo de Élite Premium 365 en convenio con Bancolombia. ¿Cómo está el día de hoy? Esta llamada está siendo, como ellos dicen, monitoreada y grabada. Y la encargada de verificar la calidad de ella validó que se presentara como Élite Premium 365. Esta es una empresa que en realidad no tiene nada que ver con Élite Asistencia, ni con Diego Lince. Tiene otros fines comerciales y está en Armenia. Así lo manifestó en un comunicado el propietario de Élite Premium 365. Este ejercicio se hizo para evitar que usted tenga que pasar por momentos tan difíciles como los que afronta la señora Ligia. Y me he quedado sin comprar una panela, ni para una arepita. Esa es la realidad. Y pagando cuotas que no son de uno, imagínese usted. Estaremos pendientes de si Master Sale realmente le responde a Viviana Pavalló. Sepa que si a usted le aparece una compra telefónica o por internet que no autorizó o le vendieron con mentiras, tiene 5 días para ir directamente al banco, le invaliden la compra y le devuelvan su plata. Ya regresamos. Oiga, no me pegue, señora. Entonces, no me pegue, señora. Ustedes se pueden dar cuenta cómo responde precisamente la persona que se encarga del tema de calidad en Élite Asistencia. Élite Asistencia es una empresa señalada por decenas de personas de engañar. Según ellos, esta empresa cargó a sus tarjetas de crédito compras que ellos nunca autorizaron. Séptimo Día obtuvo videos que demuestran sus prácticas cuestionables. Ahora verán cómo responde sus representantes. Pero también conocerán otra modalidad en la que su tarjeta de crédito está en riesgo y pueden desocuparle su cuenta. Por otra parte, les mostraremos lo fácil que es conseguir datos confidenciales de los usuarios de los bancos en el mercado negro. Todo esto en la conclusión de la investigación de Angélica Barrera. Después de conocer las historias de quienes dicen ser víctimas de Master Sale y de ver cómo Élite Asistencia trabaja con bases de datos bancarias, siendo esto una práctica ilegal, quisimos saber qué tan fácil es encontrar esa información en el mercado negro. Para hacerlo, una productora de Séptimo Día posó como dueña de un call center. Tengo base de datos. ¿De qué quieres? De tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito tengo. ¿Y de qué banco? De todos los bancos. El banco, la vivienda, Colombia. Así de fácil, en la esquina de Unilago, en Bogotá, venden su información personal y bancaria al mejor postor. Esa información la entregan en un café internet de la zona. 150 cada una. 150 mil pesos por varias bases de datos, no solo la de un banco, sino de miles de usuarios. ¿Tarjeta de Colombia? ¿Tarjeta actual Master Visa? Esa Master Visa. ¿Pero cómo consiguen esta información que se supone que es de uso privado de los bancos? Pues hasta el momento no es claro para las autoridades, pero se sospecha que adentro de las entidades bancarias hay personal corrupto que ya está bajo la mira de los mismos bancos. Cada vez que usted como funcionario paga la cuota de manejo de tarjeta, está destinando recursos para que el banco le garantice que sus datos están protegidos. Miguel Ángel Villalobos, superintendente delegado financiero. Cada vez es más importante el rubro destinado al tema de seguridad de la información y ciberseguridad. Nuestras entidades están invirtiendo cientos de miles de millones de pesos cada año para proteger la información de sus consumidores financieros.
En séptimo día conocimos otra modalidad de engaño con tarjetas crédito, donde miles de colombianos están cayendo y que también involucra el uso de sus datos personales para generar confianza al incauto. Me llamaron al celular, dijo: usted es un buen cliente del banco Colpatria, entonces el banco Colpatria lo va a premiar con una tarjeta diferente a la que tiene. Este hombre que vive en Cundinamarca por temas de seguridad prefiere ocultar su identidad. Que esa llamada era grabada por seguridad y monitoreada. Le hablan de cambiarle su tarjeta por una que tiene beneficios. Y que la tarjeta tenía más cupo, no tenía cuota de manejo. A diferencia de las personas que denunciaron a Élite Asistencia, a él le dieron información más concreta para ganarse su confianza. Información que solo puede tener un funcionario bancario, pensó. El dato completo del cupo de la tarjeta. Entonces, pues al ver eso, pues dije, esto es real. El supuesto funcionario de Colpatria le dijo que el cambio de la tarjeta tocaba realizarlo personalmente en la puerta de su casa. Llegó un señor, se me presentó con un carnet de Colpatria y traía una chaqueta con el logotipo de Colpatria, la planilla original de Colpatria. Y la llenó y entonces me dijo que tenía que destruir la otra tarjeta para llevar al banco y demostrar que sí se había destruido y se había cambiado. ¿Pero usted vio que rompieran ahí la tarjeta? Sí, yo vi que sacó la tijera, la volvió a pedazos, pero dejó dos pedacitos. Iba el chip de la tarjeta y los anexó a una planilla, con una cinta los pegó y se los llevó. Le entregó la tarjeta nueva, con sello de seguridad, y dos horas después de que el funcionario se fue, me llegó un mensaje del banco que acabas de hacer una transacción por 3 millones. Inmediatamente se fue para el banco. Y mostré la tarjeta que me han dado y me dijeron que esa era falsa. Esta nueva modalidad de cambiazo cada vez coge más fuerza. Cuando lo hice la primera vez, mucho miedo, muchos nervios. A quien llamaremos Karina ha sido parte de una organización delincuencial dedicada al hurto de tarjetas de crédito bajo esta modalidad. Hay funcionarios bancarios que se prestan en la actualidad para dar base de datos de las tarjetas, en especial de las de crédito. Se sabe exactamente cuánto cupo tiene o cuánto falta para que se le vaya a vencer la tarjeta y en ese momento se le llega a la persona. ¿Cuánto pide la persona del banco? Si es una tarjeta de 20 millones, la persona del banco va a pedir 1 millón de pesos por la información que tiene la tarjeta. Ese valor es por cada cliente que pase. Van a la fija, porque igual es una base donde usted la abre por internet y le va a mostrar qué fecha de vencimiento tiene, qué movimientos tiene, o sea, absolutamente todo. Cuidado, si su tarjeta está próxima a vencerse y recibe estas llamadas, mejor acérquese al banco directamente. Sí, la gente toda es muy confiada, la gente toda confía mucho en eso. De hecho, en la conversación que uno tiene con el cliente cuando va por la tarjeta, uno le trata como de indagarle qué tanto se utiliza su tarjeta, si es muy frecuente. O sea, se le inventan muchas cosas para que ellos como que cuenten su trayectoria con tarjeta. Entonces uno sabe que no la mueven y tienen buena cantidad, duramos 3, 4, 5 días desocupando una tarjeta de esa. Un negocio rentable a costillas de las deudas de otros. Las máquinas para hacer las tarjetas están más o menos por 20 millones de pesos. O sea, es una inversión bastante pequeña en comparación a lo que puede ganar uno. Séptimo día buscó respuesta de las entidades bancarias mencionadas, pero solo Bancolombia se pronunció a través de un comunicado manifestando que ellos cada vez que reciben alguna denuncia de posible fraude o de una venta engañosa investigan para tomar las medidas pertinentes. Los otros bancos dijeron que su agremiación, Asobancaria, sería el vocero para este tema. Sin embargo, aún estamos a la espera de su respuesta. La ingenuidad sale cara cuando de tarjetas de crédito se trata. Hay muchas personas que están detrás de su número de tarjeta y de su clave. Llegamos hasta Manizales. Precisamente aquí queda el call center Élite Asistencia. Vinimos con documentos en mano y con pruebas en mano a pedir explicaciones a sus directivos. Buenas, ¿cómo está? Luego de que nos hicieron seguir a las instalaciones, el señor Diego Fernando Lince, representante legal de Élite Asistencia, manifestó que no quería hablar porque ya tenía todos los problemas solucionados. ¿Tampoco en la superintendencia? Alejandra, cuéntenos exactamente por qué razón. Buscamos respuestas con la directora de calidad. La misma que entrega las bases de datos de los bancos y quien capacita a los trabajadores para sacar la clave de las tarjetas crédito de cada uno de los usuarios. No es tan amable como suenan por teléfono. Oiga, no me pegue, señora. No me pegue, señora. Ustedes se pueden dar cuenta cómo responde
precisamente la persona que se encarga del tema de calidad en Elite Asistencia. Luego de 2 horas de espera, Diego Lince y su abogado designaron a uno de sus ejecutivos comerciales de más confianza y trayectoria, según ellos, Santiago Duque, para que nos respondiera. ¿Pueden ustedes tener bases de datos de bancos? No, señora. ¿Pueden presentarse como personas que trabajan de alguna manera asociados con los bancos? Nosotros no representamos ningún banco ni el Estado, somos Elite Asistencias. ¿No? Recordemos. El portafolio son las asesorías y financieras que nos acompañan a todos los titulares de tarjeta de crédito viene entregando por ser cumplir las especificaciones del titular por medio de tarjeta Visa Banco Agrario. Nosotros no tenemos ningún convenio con el banco. De hecho, por acá tengo un momento nuestro script, cual si gusta se lo puedo leer. Sí, claro. Me dice, por favor, ¿cómo dice arriba? Guión de calidad. Guión de calidad. Colombia Red 365 es otra pasarela de pago por la cual viaja la transacción. Se supone que todo lo que está ahí escrito es el protocolo que tiene que seguir, entonces ¿por qué ese no es el de Elite Asistencia? Si puedes revisar en los puestos, cada uno de los puestos tiene ese guión. Es que yo sí le tengo un script de Elite Asistencia que ustedes le entregan. Me estás mostrando un script ajeno al de la compañía. Según usted. Sí, señora. Este es suyo. Y tengo en video grabado cuando ustedes se lo entregan a la persona. Este es el script de cómo entran ellos. Aquí le voy a poner también cuáles son los datos que se piden. Déjeme ver, por favor, ahí donde dice Elite Asistencia en este script. En estos scripts no dicen Elite Asistencia porque Colombia Red 365 es la pasarela de pago seguro por la cual viaja la transacción. Séptimo Día confirmó que esta empresa no tiene relación ni con Elite Asistencia ni mucho menos con Diego Lince, según lo dejó claro su representante legal en este comunicado. Así que al igual que Elite Premium 365, están utilizando su nombre sin su autorización para vender con engaños. Y Elite Premium 365, como lo dices, es una compañía ajena a la nuestra. ¿Y cómo me presento? De Elite Asistencia. Elite Asistencia. Elite Premium 365. Elite Premium 365, pero no lo responde oportunamente inmediato la pregunta de la señorita que está grabando. Pese a todas las pruebas que se presentaron, nunca reconocieron que estuvieron haciendo procesos irregulares para obtener el número de tarjeta de sus clientes y la estrategia engañosa que utilizan para vender. Luego de esta entrevista, Diego Fernando Lince nos escribió manifestándonos que quería ampliar la información para explicar a los televidentes cómo funciona Elite Asistencia. Y manifestamos que podía dar su entrevista con diferentes opciones, incluso telefónica. Sistema correo de voz. Tendrá costo a partir... Pero nunca más nos volvió a responder. Tanto quienes dicen ser víctimas de Elite Asistencia, como los que denuncian lo mismo de Master Sale, solo piden a las autoridades que actúen pronto. María Carolina Corciones, superintendente delegada de la SIC. En este momento, en la Delegatura de Protección al Consumidor, Elite Asistencia y Garra Marketing Soluciones, que también conocida como Master Sale, ambas tienen averiguaciones preliminares por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor. Yo lo único que les digo es que le obliguen a esa gente que me sacaron esa plata, que me hicieron esa estafa, que me devuelvan la platica, que de algo me ha de servir. Porque es que en realidad, para uno sostenerse y todo eso, y tener que pagar una deuda que no es de uno, muy duro. ¿Y usted no siente remordimiento de saber que se está gastando la plata de alguien que la debe? Porque no tiene esa plata, es una deuda que adquiere. Pero más culpabilidad la tiene el banco por descuidado. Los bancos no protegen a sus clientes. Y con ese cinismo los ladrones justifican sus fechorías, con pocas intenciones de cambiar. Sea escéptico si le ofrecen regalos, descuentos o participar en rifas cuando la condición para recibirlos es llevar la tarjeta. Sepa que los bancos nunca llaman a confirmar ni un solo dato, pues ellos ya los tienen. No olvide que sus datos son un patrimonio que vale mucho, no se los dé a nadie. Ahora un avance de lo que tendremos el próximo domingo aquí en Séptimo Día. La tercera edad es la edad del infierno. Maltrato. Me cogió las manos ambas, me las cogió duro y me dolía. Me tiró, ¡pum! Que sentí, no me podía parar de aquí. Insultos.
que yo tan vieja, ¿por qué no me muero? A mí me dolía mucho que me dijera eso, porque yo, si yo por mí fuera, yo no existiría. Abandono. ¿Le duele verse en esa situación? No, pues yo jamás creí que me iba a tocar una vez tan aterradora. Envejecer en Colombia para muchos es un suplicio. Se han perdido los valores, el respeto a la madre, el respeto al padre. La mayoría de las veces los abusadores están en su propia casa. ¿Su mamá, Juan, está loca, como afirman su papá y sus hermanas? No, para nada. Todo esto fue una manipulación para quedarse con unos bienes que se valorizaron. Ahí me tuvieron en un juzgado y me declararon loca. Delante de toda mi familia. Son sus hijos y nietos. ¿Cómo hace que su hija no le pegó? Entonces su mamá se lo está inventando. No, que no, ¿por qué me tiene que sacar? Claro, Lucelena, pero le pregunto por su hija. ¿Por qué? Ella no está, ella no está. Su mamá afirma que ella le fracturó la cadera, Lucelena. Abusos por montones. Me dijo, es que Amanda tomó Barzol. Yo dije, Dios mío, ¿cómo así? Incluso en hogares creados supuestamente para cuidarlos. ¿A usted le parece que es serio que encuentran en un hogar como este una botella de Barzol dentro del cuarto de uno de los abuelos? Obvio que no. ¿En Colombia hay quien defienda a los ancianos? 4 adultos mayores por día son abandonados. 5 son maltratados. ¿Su ley sí está funcionando? ¿Qué responde el Estado? Lo primero que tenemos que hacer es visibilizar los temas en Colombia. Pero ya están visibilizados, ministro. O sea, hace falta visibilizar más y aclarar que hay más maltrato, más abandono para que haya políticas serias. Incorporar eso en las inversiones. Soy Paola Rojas y el próximo domingo les mostraré el drama que implica para muchos colombianos llegar a la vejez. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y también me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.séptimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan a continuación, Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.